Amigos, namaste, saludos desde la India, espero estén muy bien. Bienvenidos al canal Deepak por las Indias. Amigos, estaba a punto de llegar a Haridwar, la puerta de Dios. Ya vamos. Es la parada del autobús de Haridwar. Podemos ver como todos los lugares turísticos de la India, mucha gente. Y bueno, podemos ver hermosos dibujos de sadhus, ¿no?, que participan en Kumbh Mela. Amigos, se ve excelente, la verdad, muy bonito. Sadhus que representan la religión hindú, que van a tomar el baño sagrado. Bienvenidos amigos, Kumbh Mela con Deepak por las Indias 2021. Podemos ver feria más grande del mundo, reunión más grande del mundo. Ya voy a tomar el baño sagrado. Bienvenidos amigos, suscríbanse. Bueno amigos, hay muchos dabas, restaurantes y podemos ver enfrente hay estación de los trenes de la India. También pueden llegar acá el tren, amigos, por en Haridwar. Ahí la bandera de la India izada. Y mil restaurantes, dabas, hoteles, convenciéndolos, amigos, a ver que coman en sus restaurantes. Y bueno, en este restaurante había dejado mi móvil que cargara. Me cobraron, amigo, 10 rupias por para que se cargara mi móvil, amigo. Pueden imaginar, todo pues ha cambiado. Y a cargar mi móvil. Bueno, 10 rupias, pueden imaginar. Es muy normal, amigos, se ve a Rudraksha, es Rudraksha. Collar sagrado, según mitología hindú. Tu salvaguarda, amigo, de energía negativa. Si lo llevas, la verdad, amigo, te va a salir muy bien tu viaje. Okay. También un montón de cosas, están vendiendo pulseritas, gorrito de lana, porque bueno, estamos en Uttarakhand y ahí hace frío. Bueno, otro tipo de Rudraksh con diferente tipo de diseños. Estaba súper cansado, amigo, y ya iba a buscar mi hotel porque hay demasiados hoteles, a ver en qué hotel me voy a quedar. Caminando a unos pasitos, amigo, van a encontrar lindo Murti de Shiva. Este lugar se llama Shiva Murti Chowk. Es también Haridwar para los seguidores de Shiva. Har significa Shiva. Bueno, amigos, estoy con mi mascarilla. Es súper obligatorio utilizar mascarilla. Y bueno, nada más que amigo, antes tenía que llegar acá para participar en feria con corona test negativo, que ¿okay? El report. Pero bueno, el gobierno lo ha cancelado, no pasa nada. Me iba a examinar por coronavirus, pero no pasa nada. Y bueno, tampoco hay ningún problema, pero no hay que llevar siempre mascarilla. Y otra cosa, siempre muy bueno hablar con las personas locales que vienen por acá. A ver, voy a preguntarle algunas cosas. Bueno, amigos, ahora puedo bajar un poco para que me vean un poco.
saludo, le voy a preguntar cómo se llama. ¿Apa nam kya bhaiya? Santosh bhaiya. Bhaiya, mere ko aap ye bataiye thoda sa ki yahan par ab tak kitne sare log aa chuke hain aur ye kab se start hua hai kumbh ka mela, desde cuando fue, o sea, empezó Kumbh Mela y luego cuántos están bañando cada día. Aaj ke log, for example, kitne log aaye honge matlab nahane ke liye? Aaj kam se kam 2-3 lakh ke aadmi aaye hain. Acha. 300,000, o sea, personas, pues, o sea, muchísimo la cantidad. Ahora, ¿qué chido me puse una changa yo que voy a llorar? ¿Y más la Haridwar me no les mienta? ¿Tú ahí se vende carne? Ya no, no es más lo que un lugar ni un gacho de raíz que baja de la ciudad. No, sí, sí, me comí ni me lega. En ciudad no se vende carne, más la bar me lega. Bar me lega, ya no. Afuera sí, un poco saliendo de Haridwar sí se vende carne, pero dentro no, ni pollo ni nada. ¿Mala anda bien ni nuevo? Tampoco. Anda bien. Solo tío. Solo. Acha, aquí, ¿aquí es la mejor lugar así que te digo, yo rukne layak ho, jo sabse badhiya ho, sabse sasti ho, kaun si jagah yahan par? Mejor lugar para quedarse, muy barato, bueno. Yahan pe wahi hotel ya dharmshala mein koi ja sakta. Ni area batao sabse badhiya la zona. Ye area hai Sarvanash Nagar ki gali ka. Acha, Sarvanash Nagar. Sarvanash. Sarvannath. Hay una calle se llama Sarvannath, un lugar mejor lugar para para quedarse, alojarse, y bueno, también hay los shelters, dharamshalas para peregrinos, pues cobran un poco menos, pero bueno, hoy también voy a buscar porque no tengo dinero. Estoy me chileando, aprovecha un poquito. ¿Qué dinero me manda? ¿Cómo se llama? ¿Sosakte a dharamshala? Hay que pagar solamente 250 rupias por noche en dharamshalas, ¿no? Dharamshalas, los shelters para peregrinos. Ok, thank you. Dhanyavaad. Harar Gange. Harar Gange. Ok. En Uttarakhand, Devbhumi, sede de dioses, también van a encontrar varias tiendas, varias marcas de Ayurveda. Vas a encontrar varios carritos, amigos, vendiendo almendras, nuez, frutos secos. No olvides de comprar también el kayu, nuez de la India. Es delicioso.